En toda la historia en que se ha venido rescatando y proyectando esa danza, es relativamente un vestuario hecho con elementos muy artesanales o telas que inspiren el Caribe. Es un vestuario cuyo diseño se caracteriza por tener piezas cortas, por eso la falda en la mujer es corta, la blusa es muy pegada al cuerpo. Igualmente en los hombres se baila con, ya sea con un pantalón corto o con en algunos diseños con falda corta. Los hombres siempre bailan descamisados en el mapalé. Hay cosas que ya se le han agregado al mapalé, como la falda corta. Te cuento, el mapalé no se baila con falda corta, es con falda larga. Pero hemos ido evolucionando y creemos que la falda larga impide para que las niñas y los jóvenes hagan el movimiento, y por eso se ha optado de utilizar la falda corta, algunos más cortas que otras. Para bailar mapalé, con la ropa que tú estés en la fiesta, tienes que bailar mapalé. Tú no te vas ahí a desvestir, a ponerte trajecitos cortos y semidesnuda para bailar mapalé. Eso no se acostumbraba. Además, en aquella época menos, porque es que hay que ver lo que eran las condiciones en Cartagena de restricciones, de moralidad y todas esas cosas, para salir uno a bailar semidesnudo. Eso no lo permitía ni las autoridades ni la sociedad cartagenera. Existen grandes diferencias sobre el vestuario que se emplea actualmente. También hay discusiones profundas sobre la coreografía original y los cuadros que muestran los grupos de hoy. Ciertos folclorólogos y folcloristas consideran que la esencia pura del mapalé se ha diluido por la influencia de los danzarines modernos. Pero otros dicen que el mapalé, sin renunciar a sus raíces ni destruir la tradición, ha ganado belleza, atractivo y plasticidad gracias a los toques innovadores que se le han introducido. Yo creo que se ha perdido sobre todo la parte ritual, sacra, se ha perdido. Yo creo que se correspondía con uno de los toques, a uno de las devociones a los santos o de los dioses africanos. Sí. Eso se ha perdido. Se ha conservado sobre todo la parte profana del baile, la parte rítmica, el movimiento. Mapalé es el desafío dancístico entre dos personas. Yo estoy bailando contigo, yo te pongo figura y tú me las tienes que agarrar así al rompe e interpretar. Entonces es una lucha rítmica entre dos personas. Pero el mapalé se volvió una cosa erótica, le han dado un contenido que realmente no tiene. Entonces ahora le han metido mucha sexualidad, lo están desapareciendo en su raíz de verdad, verdad, porque le están modificando mucho. Hay grupos que lo quieren ya llevar a un ritmo de ballet, entonces ya lo van estilizando ya. O sea, a mí me parece que estamos en la época de que debemos rescatar el mapalé como en verdad es y no como lo están transformando ahora. El mapalé es una danza igual que toma una riqueza en cada una de las generaciones culturales. Yo creo que cada uno de los folcloristas y los artistas de danza le van agregando movimiento, le van agregando a toda su riqueza coreográfica. Por supuesto, se deben mantener las bases fundamentales de la danza,
sin llegar a cambiar su connotación natural. Yo, por ejemplo, tomé el mapalé como tomo otras danzas y hice un montaje mezclado con danza moderna, con acrobacia, con cosas espectaculares, para no hacerlo monótono y para hacerlo atractivo. Y es el número del programa del Ballet de Colombia que ha tenido más éxito en el mundo entero. Discusiones sobre su origen y esa transformación que algunos prefieren llamar evolución, el mapalé sobrevive en diferentes lugares de la costa atlántica colombiana. Pero esta tradición popular, con varios siglos de vida, necesita crecer y fortalecerse para no caer en las malas influencias que han distorsionado al folclore. Esta danza, tan querida por propios y alabada por los extranjeros, es un símbolo de toda Colombia, pero solo podrá sobrevivir si los costeños, especialmente los cartageneros, se proponen volver a sus raíces y al significado de libertad que el mapalé tuvo para sus antepasados. Todavía no se está haciendo nada, pero yo pienso que debemos hacer algo y es buscar a los negros. Todavía tenemos en Palenque gente que baila el mapalé como lo bailaban antes. Entonces, pues, tratar de que esa gente nos enseñen a nosotros cómo se debe bailar el mapalé y no cómo se está bailando ahora, porque yo pienso que cada uno de nosotros le va poniendo un ingrediente diferente y lo va modificando. Para sacar la manteca, el aceite, pero la verdad es que, pues, eso es muy poco lo que se dice de eso, pero sí de que es lo que es un pescado. La verdad es que cuando tú sacas un pez de su ambiente, de su agua y todo, lo sacas, el animal para defenderse se mueve y se mueve y se mueve hasta que al final muere. Ese es el sentido de lo que se llama el mapalé, movimiento. El movimiento de defensa de una persona en un ambiente completamente diferente. En este caso es la defensa del ritmo de una persona con la otra. A ver quién es mejor bailarín, quién es mejor interpretativo. Eso es el contenido que yo tengo del mapalé.